Buenas. ¿Qué hacen, chicos? Hola, Vale. Acá, esperando. Bien, ¿alguna duda de lo que vimos, de lo que vimos ayer? ¿Nada? Bien. No, no. Bueno, supongo que ya sabrán que se publicó, que no sé si era el caso de ustedes o de alguno conocido, si el rinden el 8, sigue estando en la mesa igual el 5, ¿sí? Para los que no quieran presentarse el 7 o tengan incompatibilidad para presentarse el 7, la mesa también va a estar con Guille y conmigo el 5, ¿sí? Para cualquiera de las tres comisiones que no puedan, ¿sí?, presentarse el 7 porque el 8 rendían ese recuperatorio o examen, lo que sea, ¿sí? Y para los que no, por supuesto, el examen el 7, ¿sí?, y todo junto se unifica para el recuperatorio sí el 16. Para parcial tenemos dos fechas distintas, pero para el recuperatorio uno solo, ¿sí? Vale, el 7 no vas a estar vos entonces. Sí, van a estar todos. El 5 va a ser una sola mesa, Guillermo y yo, ¿sí? Y el 7 vamos a estar todos en distintas salas. Sí, claro. Entonces, o sea que el 7 es aleatorio y el 5 es seguro de rendimos con vos. Sí, porque el 5 es una sola mesa. Sí, me llamó Guille a ver si la podíamos conformar. Entonces le dije que sí, que no había ningún inconveniente. Y el 7, bueno, vamos a estar todos, obviamente van a ser 3 salas o 4 salas. Sí. Entonces, eso más que nada para los que tienen algún inconveniente, que no puedan, ¿sí?, rendir el 8, perdón, el 7, porque el 8 tienen que rendir su otra materia. Y también en Facebook también se publicó diciendo que se comuniquen, creo que con unos chicos del centro, para que nos pasen al listado a nosotros y sepamos, ¿sí?, cuántos son y demás. Perfecto. ¿Sí? Nada, yo voy a rendir el 7, pero hubiese estado bueno, me toqué tu mes. Esos son temas de las opciones. Más que nada se decidió el 5 para, justamente para estos chicos, ¿no? Porque entiendo, rinden el 8, el 7, rendir cambiario. A veces yo le decía el otro día, a veces es mejor rendir, en ese caso, todo el mismo día y listo. Si salís de una materia, entras a otra, y no así de un día para el otro. Pero bueno, sí, eso decidirá cada uno. De cada uno de los chicos. Sacado entonces el tema esto del parcial, entonces continuamos con los últimos dos puntos que nos quedaba de la bolilla 7, que es el punto 9 y 10. El punto 9 hace referencia específicamente al cheque de pago diferido, la segunda clase, ¿sí?, de cheque, ¿sí?, con respecto a un instituto específico, ¿sí?, y único del cheque de pago diferido, que es la registración, ¿sí? Esto está regulado en la sección 4 de la circular, ¿sí?, y en el artículo 57 y 58 de la ley de cheques. acá se tienen que estudiar conjuntamente, ¿sí?, los dos, porque también la ley de cheques mucho no nos dice, todo el procedimiento básicamente está en la circular. Primero, por supuesto, saber que el tema de registración, según Gómez Leo, es una auditoría formal, ¿sí?, jamás se van a especificar, ¿sí?, o establecer los fondos que tenga el cuenta correntista, sino únicamente se va a constatar todas las cuestiones formales del cheque. Por eso Gómez Leo dice que es una auditoría formal. Segundo, saber que es facultativo. En su origen, cuando vimos el cheque común postdatado, sabíamos que estaba el cheque de pago diferido y la registración en ese momento era obligatoria, pero hoy en día es facultativo, ¿sí? ¿Quién puede solicitarlo? El legitimado activo de poder solicitar esta registración puede ser tanto el librador cuenta correntista como cualquier beneficiario. ¿Por qué? Porque quien solicite este proceso de registración deberá afrontar los gastos del proceso.
Entonces, por eso también se habilita a cualquier sujeto, tanto el librador, cuenta correntista, como también el beneficiario. Legitimado pasivo, es decir, ¿dónde se va a solicitar la registración? ¿Sí? Esto va a ser tanto en el banco girado como en el banco depositario. ¿Sí? El banco que presta el servicio de cheque puede justamente recibir esa solicitud de registración. Ahora, quien lleva adelante la registración es únicamente el banco girado. ¿Sí? Una cosa es solicitarlo y otra cosa es quien realiza el proceso de registración. La solicitud deseamos ante cualquier banco, pero quien lleva a cabo el proceso de registración es únicamente el banco girado. Con lo cual, si nosotros solicitamos la registración en el banco depositario, este, por sistema de clearing bancario, le reenvía el cheque al banco girado para que realice la registración. ¿Sí? Solicitarlo en cualquier lado, pero quien lo realiza es el banco girado. Oportunidad o plazo para solicitarlo es en cualquier momento antes del vencimiento. Aunque sea un día antes del vencimiento, podríamos hacerlo. No es lo más óptimo, pero sí, siempre que sea antes del vencimiento es válido. Por eso es que en el cheque común no existe el proceso de registración. Porque como el cheque común es una orden de pago que tiene un vencimiento a la vista, donde lo presenté, venció, ¿sí? Entonces nunca podría solicitarlo a la registración. Distinto el cheque de pago diferido, ¿sí? Que puedo solicitar el proceso de registración en forma facultativa siempre que sea antes del vencimiento, ¿sí? Proceso o procedimiento de registración. Entonces, el banco girado, en un plazo no superior a 15 días hábiles bancarios, procede a constatar los siguientes datos del cheque. Primero, que el formulario coincida con el que emite normalmente la entidad. Segundo, que la firma del librador coincida con la que está registrada en el banco. Tercero, que se cumplan todos los requisitos formales del cheque. Y por último, que no existan defectos formales. Sí. ¿Cuál dijiste? ¿Tercero, dale? ¿Cómo? ¿El tercero que dijiste? Y que cumpla con los requisitos extrínsecos. No, lo voy diciendo de memoria, así que no sé, creo que dije así. Primero, no, obviamente... Porque a la vez, mientras vos vas diciendo, voy siguiendo la ley, pero no lo encontraba, digo, capaz está diciendo incisos, digamos, pero no, está todo como... Está tanto en la ley como en la circular. Sí, voy haciendo una mezcla, te digo, como yo lo tengo, no, por eso, digo, establecido. No tengo ninguna hoja que lo voy siguiendo, entonces me resulta difícil, voy a decir primero, segundo, tercero. Sí, son esos cuatro puntos que establece, ¿sí? Sí. Él, y constata básicamente, por supuesto, lo que es el banco girado. Entonces, obviamente que en todo este proceso, por eso deseamos que solamente pueda hacerlo el banco girado, donde tiene la cuenta, el cuenta correntista. ¿Sí? En todo este proceso de registración pueden, ¿sí?, suceder, por supuesto, dos cosas. La primera es que todos los datos coincidan, ¿sí?, y esté bien y proceda esta registración, con lo cual el banco procede a colocar un sello en el cheque que dice registrado, se entrega otra vez el título a quien lo haya solicitado, y el beneficiario tendrá que presentarse al cobro dentro del plazo legal, es decir, al vencimiento o dentro de los 30 días del vencimiento.
Sí. Este sello de cheque registrado, ¿sí?, le asegura al beneficiario que cuando sea presentado al cobro, no se lo rechacen por defectos formales. Pero jamás garantiza los fondos, con lo cual tranquilamente sí se puede rechazar por falta de fondos. ¿Sí? Bien, entonces esa es la primera alternativa. La segunda alternativa, que en todo este proceso de registración el banco constate alguna irregularidad. Entonces tenemos que ver en qué. Si es en los primeros tres supuestos, es decir, que el formulario no coincida, que la firma del librador no coincida, o por el contrario, ¿sí?, que no cumpla con los requisitos extrínsecos, es decir, los requisitos que determinan la validez de ese cheque, entonces el banco procede en forma inmediata a rechazar. La causal de rechazo, ¿sí?, es por falta de registración. Y acá, claro, porque quedó la causal vieja en realidad cuando la registración era obligatoria. Pues uno va a pensar, me lo rechazan que porque no se registró si la registración es facultativa. En realidad, no prosperó la registración. Por eso es por falta de registración, ¿sí? O también a veces lo llamamos rechazo en la registración. Cualquiera de los dos está bien. Lo aclaro porque después a veces ven la causal de rechazo que dice por falta de registración y ustedes saben que es facultativo y entonces dice, ¿cómo? Me lo rechazaron porque no lo registré. Y no es así, sino que facultativamente solicitaron la registración y esta no prosperó. Por eso la causal de rechazo es por falta de registración o en la registración. Entonces decíamos, si el banco... Sí. Lo que está mal decir, ¿vale?, es que la causal de rechazo es por defecto formal o no, en este caso. No. Estoy es siempre por falta de registración. ¿Cómo? Que por eso, que es siempre por falta de registración, por más de que haya sido por un defecto formal, la causal es por falta de registración. No, Lu, por eso hice la distinción. Bien, bien. Dije que para el banco girado constata los cuatro puntos, ¿sí? Si el banco detecta una irregularidad que se basa en que la firma del librador no coincida, que se base en que no existan el tema de los requisitos, no se cumplan con los requisitos, o que el formulario no coincide, entonces el banco rechaza en forma inmediata por falta de registración, no por defectos formales, por falta de registración. ¿Sí? Ahora, y es en forma inmediata, ¿sí? Ahora, si el banco detecta un defecto formal, que era uno de los supuestos que debía constatar en la registración, en ese caso, el banco retiene preventivamente el cheque, ¿sí?, e intima al cuenta corrientista para que se presente a subsanar los defectos. Porque uno de ellos puede llegar a ser que el vencimiento que colocó supera los 360 días desde la fecha de creación, ¿sí? Entonces, no basta para un rechazo, ¿sí? Entonces, e intima al cuenta corrientista para que se presente y subsane, ¿sí? Siempre y cuando no exceda el plazo total de los 15 días del procedimiento de registración, ¿sí? Con lo cual, si yo solicité la registración un día antes del vencimiento y no le voy a dar tiempo al banco, ¿sí?, para que si ve un defecto formal pueda intimar al cuenta corrientista para que subsane. Porque todo el procedimiento no puede exceder ese plazo. Incluyendo la intimación al cuenta corrientista para que se presente a subsanar. Obviamente que en este caso pueden pasar dos cosas. ¿Se presenta el cuenta corrientista a subsanar los defectos formales o no?
Entonces, si se presenta y subsana, el banco procede a registrar el cheque. Hace de cuenta que no pasó absolutamente nada, ¿sí? Y procede a registrar, con lo cual se entrega otra vez el título al beneficiario, este tendrá que presentarse al cobro y tiene asegurado que no se lo rechacen por defectos formales, ¿sí? Pero desconocemos el monto. Ahora, si por el contrario el cuenta correntista no se presenta ¿sí? o no subsana, entonces recién ahí el banco procede a rechazar por la causal, ¿sí? de falta de registración. En el caso del rechazo, ¿sí? por falta de registración, el banco lo que realiza es una constancia del rechazo, que es la fotocopia de anverso y reverso del cheque, firmado por contador y gerente o por las personas autorizadas por esto. El cheque original ingresa a una central que está en el mismo banco girado. Y se le entrega al beneficiario esta constancia. Bien. Consecuencias del rechazo en la registración. Son tres. Primero, que al cuenta correntista se le impone una multa. Esta causal de rechazo genera multa. Segundo, es que el beneficiario, el tenedor legítimo, puede iniciar un reclamo antes del vencimiento, mediante la acción de regreso anticipada. Sí, porque él, antes del vencimiento, ya tiene la constancia del rechazo. Ya sabe que no le van a pagar ese cheque. ¿Por qué? Porque él al vencimiento no puede presentar esa fotocopia al cobro. El cheque original está en el banco. ¿Sí? Entonces ya está habilitado a iniciar un reclamo judicial antes del vencimiento mediante esta acción que se llama acción de regreso anticipada contra todos los obligados de regreso. Librador, endosantes, que tengan efecto vinculante y sus respectivos avalistas si los tienen. Y la tercer consecuencia es la prórroga de la competencia. El principio general es que la competencia va a estar dada por el domicilio del banco girado. ¿Por qué? Porque es en ese domicilio, en esa jurisdicción, donde el cuenta correntista tiene su cuenta y tiene su domicilio. O por lo menos se supone que es así. Por eso, el domicilio del banco girado fija la competencia. Ese es el principio general. Artículo 3. Pero el artículo 60, segundo párrafo, todo de la ley de cheques, determina que en casos de cheque de pago diferido, que hayan solicitado la registración, pueden optar en entablar la demanda en domicilio del banco girado o en el domicilio del banco depositario, cuando éste tenga una jurisdicción distinta, por supuesto. Esto se utiliza muchísimo en el proceso de registración, más que nada en Mar del Plata con las pesqueras, ¿sí? Hay muchos que obviamente se manejan y pagan con cheques, y el domicilio del banco girado generalmente o está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o está en el sur, ¿sí? Entonces, si nos pagan a nosotros acá en Mar del Plata, entonces tiene la posibilidad el beneficiario de agarrar el cheque, solicitar la registración acá en Mar del Plata, en el Banco de Mar del Plata,
¿sí? Porque si después existe algún rechazo, ya sea en la registración o llegado al vencimiento por la falta de pago, ¿sí? Por la falta de fondos, entonces puede optar en interponer la demanda o en el domicilio del banco girado y viaja para allá, o por el contrario, acá en Mar del Plata, donde solicitó la registración. ¿Sí? Es por eso que muchos solicitan esta registración, ¿sí? No 15 días antes del vencimiento, aunque sea un día antes del vencimiento, porque lo solicitan al solo efecto de poder prorrogar la competencia. ¿Sí? Es muy, muy útil el proceso de registración. Si bien nunca nos garantiza el pago, jamás, pero sí nos habilita la posibilidad de prorrogar esa competencia. ¿Sí? Valeria, el monto de la multa, ¿cómo se determina? Ahora vamos, es el punto 10. El punto 10 es el tema de la multa que ya lo explico. ¿Sí? Entonces, eso es registración. ¿Quedó claro el proceso de registración? Vale, para la prórroga de la competencia, ¿la registración la tendrías que haber hecho en el banco depositario o la podrías haber hecho en el banco girado y después pedir la prórroga de competencia al banco depositario? No. El artículo 60 te dice bien claro que es para los cheques de pago diferido que solicitaron la registración en el banco depositario. Ah, genial. Sí. Que obviamente tengo una jurisdicción distinta. Si tengo una jurisdicción no tiene sentido, obvio. Sí, pero si vos solicitas la registración en el banco girado, es la del banco girado. Lo que pasa que lo vas a ver, no sé si hay un práctica 2 o no, cuando vean eso, ¿sí? En cheque, rige defensa del consumidor, por excelencia. ¿Sí? Entonces, por defensa del consumidor, ¿sí? Ahí vas a poder alegar la prórroga de la competencia. Pero nosotros acá en Cambiario no preguntamos eso. Preguntamos solamente ley de cheques. ¿Sí? Pero sería la salvación si vos en un cheque de pago diferido no solicitaste la registración, ¿sí? Porque solamente es facultativo, porque pensaste que te iban a pagar, que no había ningún inconveniente, y después resulta que llegado al vencimiento, no te pagaron. Entonces, alegando defensa al consumidor, podés justamente, ¿sí?, prorrogar la competencia pese a que en un cheque de pago diferido no haya solicitado la registración. Pero eso es para otra materia, para prácticas y demás. Para lo que es cambiario, solamente el proceso de registración. Pero esa prórroga, ¿sí?, sabés que procede cuando se solicitó la registración en el banco depositario, que tiene una jurisdicción distinta al banco girado. ¿Sí? Bárbaro. Después todo lo demás, ¿sí?, que dice el tema del programa, lo vimos, como la transmisión, los certificados nominativos transferibles, y en cuanto a que ese cheque de pago diferido tenga un aval bancario, ¿sí?, con lo cual pasamos al punto 10, último punto, ¿sí?, de esta bolilla. Y acá nos vamos a manejar con lo que es la sección 6, la sección 8 y ley de multas. ¿Sí? Que es todo lo que está en el punto 10, que son las sanciones derivadas de los rechazos. Para antes de hablar de las sanciones derivadas de los rechazos, vamos a hablar de los rechazos, que está en la sección 6 de la circular. Estas causales de rechazo las podemos agrupar en 4 grupos. ¿Sí? Se clasifican en 4. Primero, lo que son falta de fondos, ¿sí?, o fondos insuficientes. Segundo, ¿sí?, defectos formales. Tercero, otros motivos. Y 4, rechazo en la registración. ¿Sí? Son los 4 grupos con lo cual se van a clasificar, ¿sí?, estos rechazos, con lo cual el banco siempre, si va a rechazar, debe especificar, ¿sí?, ese rechazo en qué grupo corresponde.
En el primer grupo, que es por la falta de fondos o fondos insuficientes, eso procede primero cuando ¿sí? no hay fondos disponibles en la cuenta. Segundo, cuando los fondos son insuficientes, que acá es una gran discusión porque nosotros sabemos, ustedes saben que por el derecho cambiario sí se permite el pago parcial. ¿Sí? Pero realmente en el banco, si yo, por ejemplo, en mi cuenta tengo 5.000 pesos y yo les libré a ustedes un cheque por 10.000, el banco ni siquiera les va a dar los 5.000 pesos que yo tengo en la cuenta. ¿Sí? Va a rechazar por fondos insuficientes. Tengo fondos en la cuenta, pero no son suficientes para cubrir el monto del cheque. Cosa cuando me dice falta de fondos es que tengo 0 pesos en la cuenta. ¿Sí? Pero ojo, pues me decimos el ser y el deber ser. El tema de cheque pertenece al derecho cambiario, con lo cual tenemos que decir que sí procede el pago parcial. Pero después les aclaramos que en la práctica ningún banco lo hace. ¿Sí? Ojo, porque fue motivo de muchas discusiones en los parciales, ¿sí? Más que nada la gente que maneja cheques, ¿sí? Donde les preguntamos si se permitía el pago parcial y los chicos nos decían a rajatabla no, porque es por lo cotidiano de sus trabajos de manejar cheques, y les tenemos que decir que está mal. Porque en derecho cambiario sí se permite el pago parcial. Que los bancos en su giro ordinario no lo realicen es otra cosa. ¿Sí? Entonces, aclarado eso, entonces decimos, y el tercer causal dentro de esta falta de fondo, el primer causal de rechazo, procede cuando el cuenta correntista no está autorizado a girar al descubierto. Porque puede ser que yo no tengo fondos, pero si estoy autorizada a girar al descubierto, el banco tiene que pagarlo, seguro. ¿Sí? Entonces, cuando sucede alguna de estas cuestiones, el banco rechaza y se tipifica dentro, se agrupa dentro de este primer grupo, que es por falta de fondos, fondos insuficientes, ¿sí? Que ahí es donde va a ingresar. Primer grupo de rechazo. Segundo grupo de rechazo, creo que les dije defectos formales, son aquellos supuestos, ¿sí? que proceden al momento del libramiento del título. Y que el beneficiario no tiene conocimiento. Por ejemplo, que la firma del liberador no coincida con la firma que está registrada en el banco. Si hay un mandado, un cambio de mandato o de poder suficiente del liberador. Un cierre de cuenta, o como decíamos, que el vencimiento ¿sí? supera los 360 días de la fecha de creación. Son todos casos que sí tiene conocimiento, por supuesto, el librador, más que nada por el tema de los mandatos, o el tema si la cuenta está cerrada, ¿sí? pero que el beneficiario no lo sabe. Esos son defectos formales. Tercer causal de rechazo, que se dicen otros motivos, que son aquellos supuestos que proceden o se llevan a cabo con la circulación del título y donde el librador desconoce. Porque justamente se producen con la circulación, cuando el librador ya no lo tiene más en su poder.
Por ejemplo, el caso de extravío, sustracción, adulteración. Cuando en los endosos supera la cantidad permitida. Sí, el supuesto de concurso quiebra del librador o cuenta correntista. Liquidación del banco girado, la quiebra del banco. Una inhabilitación del librador o cuenta correntista. Siempre, por supuesto, que sea con fecha posterior, sí, a su libramiento. Sí. Entonces, sí, esos encuadran o son supuestos que se tipifican dentro de otros motivos. Y la última causal de rechazo, que es rechazo por... Sí. ¿Por qué no conoce el concurso o quiebra? El librador. Porque fue después, yo te libré el cheque en marzo, ¿sí? Para que justamente lo cobres en julio, y en junio me declararon la quiebra. Yo cuando te libré el cheque, yo no estaba inhabilitado, yo estaba en quiebra. Claro, después él se entera al instante. ¿Cómo? Que después se entera igual el librador. Sí, por supuesto, también que se va a enterar, y aparte le van a cerrar la cuenta y todo lo demás. Pero cuando te dicen otros motivos, cuando no tiene conocimiento el librador de eso, porque cuando libró el cheque no estaba en esa circunstancia. ¿Sí? Fue con posterioridad y se dio en la circulación del título. Claro. ¿Sí? Si no va a ser imposible, más el tema de una quiebra. El concurso sí, porque la cuenta sigue estando abierta, pero en la quiebra, por la misma inhabilitación, te cierran la cuenta. Entonces va a ser imposible. Y es más, si vos lo haces, yo ya estoy en quiebra, ¿sí? Te libro el cheque, ¿sí? Que sé que la cuenta está cerrada y demás, después es un proceso penal por quiebra fraudulenta. Entendí yo que no se tenía que dar cuenta en el momento de que ya estaba en la circulación. O sea que si yo... No. Por eso yo no... No, menos, no, más que nada, el tema de una quiebra es imposible no darte cuenta. Claro, acá lo que es... Si es que la apertura, si la sentencia de quiebra fue con fecha posterior al libramiento del cheque. Sí, sí. Por eso es importantísimo tener siempre la fecha de creación. Siempre. Porque no solamente te determina la capacidad que vos tenés para librar, sino también si estás apto, ¿sí? Y no estás inhabilitado para hacerlo. ¿Sí? Gracias, Valeria. Es por eso. Sí. Lo mismo sucede con la liquidación del banco, que ahí sí podemos nosotros, cuenta correntista, no saber. ¿Sí? Quiebra el banco, se liquida, ¿sí? Entonces, al momento en que yo libré el cheque, no tenía conocimiento de eso. ¿Sí? Y después, cuando vos lo querés presentar al cobro o te enterás, ¿sí? Entonces va a ser un rechazo que va a ser por otros motivos. ¿Sí? Y como le decía, la última causal de rechazo, que es el rechazo en la registración. Que eso procede solamente, como veíamos recién, en cheque de pago diferido, cuando en forma facultativa se solicita este proceso y no prospera. Entonces se rechaza. Sí, entonces así... Sí. El banco suele rechazar los cheques donde no hay concordancia entre el número... expresado, el valor expresado en números y el valor expresado en letras. Sí. Ese no me entra en ninguna causa o grupo de causas de rechazo. ¿Cómo lo rechazan? Sí, porque están defectos formales cuando no coincide con los requisitos extrínsecos. Pasa que no es un defecto formal, si la ley no lo prevé como defecto eso. Pero como requisitos extrínsecos sí, porque para que sea válido el monto, que es uno de los requisitos extrínsecos, debe estar expresado en números y letras. Debe. Claro, yo lo que eso lo entendí. Si bien dice que debe estar expresado en números y letras, la ley dice que en caso de que no, de que haya discordancia, va a primar siempre la letra. Si da esa posibilidad, ¿por qué el banco lo rechaza? No, pero no te lo rechaza por eso. Te lo rechaza cuando no está expresado en números y letras. Cuando difiere, no te lo rechaza y no debería rechazártelo. Debe prevalecer lo que dice la letra.
Claro. Siempre, porque está en la ley de cheques. Y es así. Nos dijeron que lo rechazan a nosotros. No, lo que realmente va a hacer como defecto formal es intimar al cuenta correntista para que lo subsane. Porque ingresa claro, dentro del defecto formal. No rechazarlo. Claro. Ahora, si el cuenta correntista no se presenta, entonces sí, ahí te lo rechazarían. ¿Sí? Igual no se podrían iniciar acciones por rechazo indebido, de todas maneras. Sí, por supuesto, que es lo que vamos a ver ahora. Perfecto. Por supuesto que sí. Perfecto. Sí. Porque, y lo fundás específicamente en la ley de cheques. Claro, pues la ley lo prevé expresamente aparte. Por supuesto, claro. Lo que pasa es que en realidad cada banco tiene su legislación interna y su manejo interno. Si bien tenemos la circular del Banco Central que le dan algunas directivas, cada banco girado hace lo que quiere. Y todo va a estar expresado, ¿sabés dónde? En el pacto de cheque. ¿Sí? Bien. Entonces, ellos hacen como, si fuera, o sea, que el pacto de cheque y el contrato de cuenta corriente es ley para las partes. ¿Sí? Y si nada dice, en forma subsidiaria se aplica la ley de cheques. Lo que dice el banco girado, nosotros aplicamos totalmente al revés. ¿Sí? Entonces, claro. Si en ese pacto de cheque, que es un contrato accesorio al de cuenta corriente, te dice que en caso de discrepancia entre números y letras corresponde el rechazo y va a corresponder el rechazo. Si nada dice, lo fundás con la ley de cheques y nunca te lo pueden rechazar. Y por más que lo diga, Valeria, ¿no estaría primando en ese caso el derecho común por sobre el derecho cambiario? No tendría. Seguro, lo que pasa es que depende cada tribunal que vos tengas y demás, porque justamente rige la libertad, ¿sí?, y la voluntad de las partes. Pero alegando siempre defensa del consumidor, donde vos tenés la parte más fuerte con la parte más débil, siendo persona humana, hay juzgados que te dan a favor que por más que esté firmado en el pacto de cheque determinada cláusula, hace prevalecer la ley de cheques. ¿Sí? Porque en realidad es la letra chica, que uno no ve eso. Vos necesitas abrir la cuenta, necesitas la chequera y demás. Después en la letra chica está eso, seguramente debe estar. Entonces, pero alegando defensa del consumidor, porque no todos los juzgados, ¿sí?, hacen lugar a eso. A veces dicen, vos lo firmaste, ya está. ¿Sí? Depende. Bien, ¿sí? Esa era mi duda. Entonces, esas son las causales de rechazo, los distintos supuestos que ingresan dentro de esas causales donde el banco siempre debe agruparlo en alguno de estos de estas causales. Una vez que tenemos los grupos de rechazo, tenemos que ver las bases de datos o centrales que tiene el banco. Que se clasifican en tres. ¿Sí? No confundir causales de rechazo con bases de datos, ¿sí?, que a veces suelen hacerlo. Esas bases de datos, decíamos, son tres. Primero, sí, bases o central de cheques rechazados. La primer central que está en el banco girado, ¿sí?, que se llama central de cheques rechazados, en la cual se van a incluir los siguientes rechazos. Primero, por falta de fondos. Segundo, por defectos formales. Y tercero, por falta de registración. ¿Sí? Entonces, cuando el banco rechaza por alguna de estas causales, ¿sí?, lo ingresa a esta base de datos. ¿Sí? Que esta base son los que generan multa, que ahora lo vamos a analizar. Cuando el banco rechaza por falta de fondos, por defectos formales o por rechazo en la registración, ese cheque ingresa a la base de datos de cheques rechazados
y automáticamente se le impone una multa, que ahora vamos a analizar. ¿Sí? Segunda base de datos o central es la de cheques extraviados, sustraídos o adulterados, que obviamente se incluyen cuando existe una orden de no pago y una persona pretende cobrar ese cheque. Entonces el banco lo rechaza con todo el procedimiento que ya vimos y el cheque se ingresa a esta central. Sí, se informa en el mismo banco girado que existió esta causal. Sí. Y la tercer central o base de datos, que está en el banco central, las primeras dos están en el banco girado, pero esta última está en el banco central, que es la de cuenta correntistas inhabilitados. ¿Cómo vamos a ingresar a esta base de datos? Por dos motivos distintos. Primero, es por el no pago de la multa. O segundo, por una ley especial. Por ejemplo, la quiebra. Si se declara la quiebra del cuenta correntista o del librador, entonces se cierra la cuenta, ¿sí? Se lo inhabilita, que la inhabilitación es inmediata con la sentencia de quiebra, y se ingresa a esta base de datos. Que obviamente lo que implica es salir de todo el sistema financiero. No solamente, por eso lo tiene el Banco Central, no solamente tengo la sanción en el mismo banco girado, sino en todos los bancos en que yo sea cliente. Por eso esa base de datos, esa central, está en el banco central, no en el banco girado. El banco girado lo que hace es comunicar esta circunstancia, más que nada con el no pago de la multa, al banco central, y es el banco central quien informa, quien lo ingresa a esta base de datos. Y, por supuesto, se va a dar conocimiento a todos los bancos de la República Argentina, ¿sí? Para que les cierren la cuenta. Por eso es que salimos del sistema financiero. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo podemos salir de estas centrales. Ya vimos cuáles son las tres centrales o bases de datos con los motivos de inclusión, cómo podemos ingresar ahí. Vamos a ver cómo podemos excluir, cómo salimos de esa central. De la primera central, que es la de cheques rechazados, los motivos de exclusión es la cancelación bancaria, es decir, pagar el cheque. Sección 8.4 de la circular. Tenemos que demostrar al banco girado que pagamos el cheque. Para después, ¿sí?, poder pagar la multa, porque cuando ingresamos a esta central teníamos multa. Nosotros primero tenemos que pagar el cheque y después tendríamos que pagar la multa. Entonces, cuando ingresamos a esta central, podemos excluirnos, ¿sí?, demostrando el pago del cheque, que se llama cancelación bancaria. Regula la circular cuatro supuestos distintos para poder demostrar el pago. Primero de ellos es la presentación del cartular frente al banco girado. ¿Sí? Porque obviamente el banco, cuando nos rechaza, nos va a decir a quién se rechazó por ese endoso de recibo. ¿Sí? Que la persona que iba con el cheque, iba con el DNI, firmaba y ponía todos sus datos, entonces nos va a decir, se presentó fulano de tal, rechazamos el cheque, ya sea por falta de fondos, defectos formales, rechazó la registración. Entonces, sabiendo quién es la persona y si la conocemos, vamos, le pagamos, ¿sí?, el importe del cheque, nos da esa constancia del rechazo, que es el cartular,
Y eso es lo que el cuenta correntista presenta al banco girado. ¿Sí? Entonces, si el cuenta correntista presenta ante el banco ese cartular, para el banco pagó. ¿Sí? Segunda posibilidad es depositar en la cuenta corriente el importe del cheque más los intereses. Esto más que nada cuando nosotros no sabemos quién es el tenedor legítimo, quién se presentó, no lo conozco. Entonces, antes de perder tiempo ir buscándolo, voy, deposito en mi cuenta el importe del cheque y salgo de la central. Tercero, es presentar una nota por escrito con firma certificada ante escribano del pago del cheque. Eso más que nada, cuando si bien conozco al presentante, el tenedor legítimo, pero él no tiene en su momento la constancia del rechazo. Entonces, yo digo, bueno, no hay ningún problema, vamos a una escribanía, te pago con fundamento al rechazo del cheque número tal, ¿sí? Firma certificada por escribano, y eso es lo que presento en el banco girado. Y por último, es el depósito judicial. Esto más que nada, cuando yo quiero depositar el importe, pero me cerraron la cuenta. Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer un depósito judicial. Y eso es lo que presento ante el banco girado. Cualquiera de los cuatro supuestos es válido para demostrar ante el banco girado el pago del cheque. Repetir y de esa manera... Supuesto, dale. ¿Cómo? El último supuesto que dijiste recién. Depósito judicial. Ah, perfecto. Sí. Cualquiera de esos supuestos es válido para presentar ante el banco y es suficiente para que el banco no se excluya de la central. ¿Sí? Después, por supuesto, debemos pagar la multa que ahora lo vemos. De la segunda central, que es de cheques extraviados, sustraídos o adulterados, siempre se establece que es una central temporal. ¿Por qué? Porque todo va a depender el plazo que tiene el cuenta correntista de los 10 días para presentar la denuncia penal, ¿sí? O denunciar la fiscalía de turno, si en el caso de sustracción. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo dentro de los 10 días presenté, cumplí con esa obligación, el cheque sale de la central y va a la fiscalía. Y el banco, decíamos, archivaba las actuaciones. Ahora, si pasaron los 10 días y el cuenta correntista no presenta o no cumple con la obligación, ¿sí? Entonces el banco central ordenaba que ese cheque ingrese a la central de cheques rechazados por presunción de fraude, por falta de fondos. Por eso, en la central de extravío, sustracción o adulteración, es temporal, no más allá de los 10 días, ya sea que cumpla con la obligación o no. Porque de ahí, de esa central, se va a ir, o se va a la fiscalía, o se va a la central de cheques rechazados. ¿Sí? Y de la última central, que es la de central de cuenta correntistas inhabilitados, dura o perdura esta inhabilitación por 24 meses, desde que se ingresa. Uno queda inhabilitado por 24 meses desde el ingreso a la central en el Banco Central. Ahora, esto se puede reducir dependiendo si pagó la multa o no. Si pagó la multa, ¿sí?, demostrando el pago de la multa, se puede solicitar la exclusión. Y si decide no pagar la multa, se excluye luego de haber transcurrido
el plazo de 24 meses. Obviamente dice todo por escrito, ¿no? Es un escrito, se presenta, ¿sí? Que una vez transcurrido el plazo de 24 meses, se levante o se excluya de la central. ¿Sí? De ahí, obviamente, que después volvamos al sistema financiero, es otro sistema. Sí, eso es por cuenta aparte, porque está en cartel rojo, donde vayamos a cualquier banco. ¿Sí? Pero podemos salir de esa central. Ahora, cuando nosotros ingresamos a la central por una ley especial, como decíamos, la quiebra, o una sentencia penal, ¿sí? Con una accesoria legal de una inhabilitación, cesa la misma de acuerdo al plazo que diga la ley. Porque decíamos, podemos ingresar por el no pago de la multa o por una ley especial. Si es por el no pago de la multa, una es pagando y la otra es luego de transcurrido los 24 meses. Pero si es por una ley especial como la quiebra o un proceso penal con una accesoria legal que acarrea la inhabilitación, cumplida justamente la sentencia penal, entonces ahí sí se procede a la exclusión de la central. ¿Sí? Bien. Multas. Esto está regulado en la ley 25.730 y en en el decreto ley 1085/2003, atrás de la ley de cheques. Sí. Entonces, por supuesto que la multa solo se aplica en las siguientes causales de rechazo, porque no todo rechazo genera multa. Solo generan multa los rechazos por falta de fondos, defectos formales y falta de registración. Es decir, los que ingresaban a la central de cheques rechazados. Únicamente ellos. El importe de la multa equivale al 4% del valor del cheque, con un mínimo de 100 pesos y un máximo de 50 mil. ¿Sí? Ahora, cuando el cuenta correntista o el librador paga el cheque, lo cancela dentro de los 30 días del rechazo, el importe de la multa se reduce todo a la mitad. Si es decir que equivale el monto al 2% del valor del cheque, con un mínimo de 50 pesos y un máximo de 25 mil. ¿Sí? ¿Cómo se paga la multa? ¿Sí? Esa multa se tiene que depositar, ya sea en la cuenta corriente o si la misma está cerrada, por depósito judicial. Y eso justamente nos habilita cuando pagamos, cuando depositamos, que seamos excluidos de la central de cuenta correntistas inhabilitados. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Mucho silencio. Bueno, bien. Por último, tenemos la acción, ¿sí?, de revisión. Artículo 64 de la ley de cheques. Acción que le encanta a Fabiana. Es ante rechazos indebidos. Que justamente lo que nos decía Tomás, frente cuando es rechazado, ¿sí?, por esta diferencia entre números y letras, por el monto, si podríamos iniciar una acción, justamente sería esta, ¿sí?, que es una acción de revisión,
Sí, procede cuando el cheque, ¿sí?, fue rechazado en forma indebida y ese rechazo genera una multa. Porque no procede ante cualquier rechazo. Solo que es un rechazo indebido y ese rechazo ocasionaba una multa. Es decir, por falta de fondos, defectos formales o rechazo en la registración. Entonces, el legitimado activo de esta acción es el cuenta correntista, el titular de la cuenta corriente. El legitimado pasivo es el banco girado. La acción se inicia contra el banco. El plazo es de 15 días, tal cual como dice el artículo. Contados, por supuesto, desde el rechazo. Y el objeto o la finalidad de esta acción no es dar una suma de dinero, es la suspensión de la aplicación de la multa. Sí, porque esa causal de rechazo nos generaba multa. Entonces nosotros estamos diciendo, no, esto está mal rechazado, interpongo la acción, ¿sí?, quiero que se suspenda la aplicación de la multa más que nada, porque si después me dice el juez que sí está bien rechazado, tengo la posibilidad de pagar el cheque dentro de los 30 días y después la multa se me reduzca a la mitad. En cambio, si siguen pasando los días y el juez me dice que está bien rechazado, voy a tener que pagar todo el cheque y toda la multa. Por eso, ¿sí?, la finalidad que tiene es la suspensión de la aplicación de la multa, del cómputo de la multa. ¿Sí? Después, por supuesto, que si el juez nos dice que está mal rechazado y nos da la razón al cuenta correntista, después va a tener la acción de responsabilidad contra el banco, ¿sí?, de daños y perjuicios y demás. Pero esta es la primera acción que tiene el cuenta correntista para poder frenar la aplicación de la multa, que el juez revea, ¿sí?, por eso se llama acción de revisión, que vea, revea si está bien o mal rechazado, y obviamente si dice que está bien rechazado, el cuenta correntista va a tener que pagar el cheque, y si lo paga dentro de los 30 días, la multa se reduce a la mitad, ¿sí?, y si paga después de los 30 días, va a tener que pagar toda la multa. Ahora, si el juez dice que está mal rechazado, que da la razón al cuenta correntista, este va a iniciar la acción de daños y perjuicios contra el banco girado, y ahí sí tiene un objeto económico. ¿Sí? Entonces, eso es la acción de revisión del artículo 64. Con eso termina todo el punto 10, ¿sí?, de la bolilla 7. ¿Alguna duda? Nada. Bien. Vale, yo sí tengo una duda. Pero más que nada para entenderlo desde la práctica, ¿viste? El tema de cuando nos rechazan un cheque y le dan, al tenedor le dan la copia, por ejemplo, sí, y quiere ir a hacer valer el derecho externo y inicia una ejecución, digamos, por vía ejecutiva, ¿cómo se hace con una copia para que no te presenten la excepción de inhabilidad de título, por ejemplo, o si se eso, quiere presentar? Yo te lo contesto ahora, no, lo que pasa es que no es nuestra materia, eso es práctica 2. Ah. Yo te lo contesto porque doy práctica 2. No tengo ningún problema, pero no es que nosotros vayamos a preguntar en cambiario, ¿sí? Ah, porque bueno, las únicas acciones que vamos a ver son las acciones cambiarias, directas de regreso de reembolso, ¿sí?, donde no hay oposición de excepciones, ¿sí? Ah. Y en el caso de las acciones, por el de acciones extracambiarias, acción causal, enriquecimiento sin causa, daños y perjuicios y contribución. Pero yo te explico lo que es el proceso ejecutivo siguiendo el CPC, ¿sí?, del 521 del CPC con las excepciones procesales del 542. Pero lo que te voy a decir, chicos, hagan oídos sordos porque es práctica 2, no es cambiario. No les quiero hacer perder el tiempo, era una duda que cuando tenía, vos iniciaste en serio el proceso, igual va a salir para la práctica, ¿sí? Igual ya terminé los temas. Cuando uno inicia el proceso judicial ejecutivo fundándose en el CPC,
lo que uno solicita, ¿sí?, como una informativa, es, ya sea preliminar o al momento en que uno inicia el proceso, es la informativa al banco para que presente el original. Más que nada, no solamente con una inhabilidad, ¿lo?, sino más que nada con el tema, ¿sí?, de una pericial. Porque el perito calígrafo, ¿cómo hace para ver si la firma o si está adulterado o demás? Analizarlo en una copia. ¿Sí? Se requiere el original. Entonces se solicita con una informativa al banco girado para que esté presente el original. Porque es verdad, es muy difícil, ¿sí?, para el perito calígrafo poder expedirse, dictaminar, obviamente hacer su dictamen, sobre justamente una fotocopia. Claro. Porque a veces son claras y a veces no, ¿sí? Entonces es muy difícil, pero sí, el gran problema que tenemos en la práctica con los procesos de despedida. Quédense tranquilo que para cambiario no lo preguntamos porque es otro proceso, ¿sí? Bien, gracias. De nada, lo decime, Tomás. Valeria, es una pregunta que nada que ver con cheque, pero bueno, ya terminaste con los temas. Con respecto a la letra domiciliada impropia o imperfecta. En el primer supuesto, donde dice que el librador no establece el quién es el domiciliatario, y el aceptante al aceptarla tampoco establece quién es el domiciliatario. Sí. ¿Por qué? ¿Qué efectos tiene eso? Porque no puedo ir a otra localidad a averiguar. Si no tenés domiciliatario, que te va a pagar es el aceptante. O sea, que opera suplencia legal de que, bueno, en este caso sería un tipo de suplencia que operaría, pagaría el aceptante. Sí, por supuesto. Siempre el principio general es que quien pague es el aceptante. Ahora tenemos la posibilidad, ¿sí?, que tengamos un domiciliatario, un tercero extraño que va a pagar en nombre de... ¿Sí? Entonces, letra de cambio, yo soy la aceptante. El librador no puso ningún domiciliatario, que es raro que una letra de cambio lo coloque el librador, ¿sí? Porque el librador te va a decir, ¿sí?, el girado te va a pagar. Cuando yo voy a aceptar la letra, te voy a decir, está bien, yo te acepto porque le debo una suma de dinero al librador, pero ¿sabes que el día del vencimiento yo no voy a... Entonces voy a designar como domiciliatario, por ejemplo, a Joaquín, ¿sí? Pero si yo al momento de aceptar no coloco ningún domiciliatario, se entiende que yo misma al vencimiento te voy a pagar. ¿Sí? Bien. Es eso. ¿Sí? Y saber, por supuesto, que siempre la letra de cambio va a ser impropia. ¿Por qué? O imperfecta, porque el girado al momento de aceptar nunca puede modificar la jurisdicción. ¿Sí? Nunca va a haber distancia loci, jamás. Yo puedo modificar calle y número, pero siempre dentro del que establece al crear la letra. Bien, pero si el librador establece en otra que... el girado va a ser tal persona y el domiciliatario va a ser otro en otra localidad, ahí sí hay distancia loci y ahí va a ser una letra de cambio, digamos, con domiciliataria lógico, propia. Porque lo estableció el librador. Perfecto. Eso sí. Lo que no lo puede hacer es el aceptante, el girado al momento de aceptar. Bien. Sí. Gracias, Valeria. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una. No, de nada, nomás. Sí. Cuando hay un avalista, ¿el acreedor le puede demandar indistintamente, en primer lugar, el pago tanto al avalado como al avalista? ¿O sí o sí le tienen que reclamar primero al avalado y después al avalista? Es indistinto. El reclamo, en el reclamo, ¿sí?, sintiendo que presumiendo ya que cumplió con la carga sustancial de la presentación oportuna del pago, el reclamo rige la solidaridad cambiaria, con lo cual el tenedor legítimo, acordé Joaquín que no hablamos de acreedor acá, el tenedor legítimo puede reclamarle a cualquier firmante obligado cambiario sin respetar un orden de prelación, al que sea más solvente o al que más bronca le tenga, a quien sea. El reclamo, no requerir, requerir el pago solamente al obligado principal, librador en el pagaré,
aceptante en la letra de cambio, ¿sí? Cuando ellos no pagan, y vos levantás protesto por falta de pago, surge el reclamo, ¿sí? Mediante acciones cambiarias o extracambiarias, y ahí surge la solidaridad. No claro, hay beneficio de discusión, no hay requerir y reclamar. Claro. Sí. Porque lo había visto diferente y sí. No sabía cuál era, pero era uno que era requerir y el otro era reclamar. Requerir es que es cumplir con la carga sustancial. Es que es al día del vencimiento, o cuando sea exigible el título, presentar el título al obligado principal y decir pagame. ¿Sí? Ahí no rige la solidaridad, y no le puedo decir a la vista, a un endosante, no. Solo al obligado principal. Cuando éste no paga y vos levantás protesto por falta de pago, surge el reclamo judicial o extrajudicial. Y ahí donde surge la solidaridad cambiaria. Y sí le vas a poder reclamar a cualquier obligado cambiario. Listo. Gracias. No, de nada. Yo tengo una pregunta del protesto. El protesto lo hace un escribano, pero no es atacable por redacción de falsedad. Puede ser que no lo hace un instrumento público igual. Sí. Lo que pasa es que nosotros en cambiario no lo vemos. Le podemos saber que hay una acción que es de daños y perjuicios que vamos a poder iniciar contra el notario, contra el escribano, cuando se equivocó en la fecha. ¿Sí? Cuando hay un protesto, ¿sí?, erróneo. Y ahí sí lo vamos a poder hacer. Pero no con el proceso civil, ¿sí?, de redargución de falsedad. Esto es un proceso totalmente aparte, que es cambiario, muy, muy específico. Nosotros estamos tan acostumbrados a los procesos civiles y comerciales o ejecutivos de práctica 2 que lo queremos meter acá, y no es así. Pero sí, o sea, tenemos. Es un instrumento público. Sí, porque bien. El escribano deja constancia en el mismo título y hace plena fe. Bien, sí, en el acta notarial, siempre. Claro, por supuesto. Por eso es que nosotros el escribano nos sale tan caro, porque tenemos que sacar al escribano de su escribanía, llevarlo al domicilio donde tenemos que levantar el protesto, porque él hace plena fe de lo que ve ante sus ojos. ¿Sí? No podemos ir a la escribanía y decir, sí, yo presenté el título al librador y no me lo quiso pagar. Si no, tengo que ir con el escribano, preguntarle al librador, frente al escribano, si me va a pagar. Cuando dice que no, ahí deja constancia, en el mismo título y en el acta notarial. ¿Sí? Es eso. Y una pregunta, y en el protesto por falta de aceptación, en ese caso... Si no se levanta protesto por falta de aceptación, solo se pierden las acciones de regreso anticipado. Te quedan las acciones de regreso a término si te presentás al pago. Por supuesto, claro. Porque vos en ese caso tenés que presentarte ante el librador, porque no tenés aceptante. El librador nunca puede liberarse del pago, jamás. Por eso, cuando yo voy antes del vencimiento a la aceptación, el GIAO me dice, yo no te acepto nada. Listo, en ese momento levanté protesto por falta de aceptación. ¿Sí? Con lo cual, no levanto el protesto por falta de aceptación, pierdo la acción de regreso anticipada. No puedo reclamar antes. Pero espero el vencimiento, lo presento al librador para que me lo pague, y ahí sí voy a tener, sí o sí voy a tener que levantar protesto por falta de pago, porque si no me quedé sin nada. ¿Sí? Y ahí tendría las letras a término contra el librador y los endosantes que tengan efecto vinculante. Y en el caso de las letras domiciliadas y las de a cierto tiempo vista, que es obligatoria la aceptación, ahí igual también tenés... A ver, ahí sería obligatoria la presentación a la aceptación, no el protesto, eso es otra cosa. Claro, sí. Ahí sí. Porque vos necesitas de la presentación para que, o si es domiciliada, te diga dónde te van a pagar o quién te van a pagar, y si es a cierto tiempo vista, para que empiece a computarse el plazo vista. Pero una cosa es la presentación a la aceptación, que se torna obligatoria en esos casos, y otra cosa distinta es el protesto. Ah, ok.
Pero entonces, en ese caso, en el caso de que no se presente a la aceptación, ¿qué pasa en esos dos casos? Si vos no te presentás a la aceptación, y si es a cierto tiempo vista, ¿sí? Se entiende que te presentaste el último día del plazo legal. Vas a tener que esperar todo el año de la fecha de creación, y de ahí el plazo vista para que venza. ¿Sí? Ah, verdad, y verdad, en el caso justamente, yo te voy a levantar protesto al viento para que justamente te den el domicilio del aceptante, o en el caso, si no lo tenga, del librador. Bien, gracias. No, de nada. A mí me quedó otra con Naval. Sí. Si se avala una obligación que después es nula, por ejemplo, sí, yo avalo el pago de un segundo endosante, pero ese endosante, sí, hizo un endoso parcial, ¿el aval no subsiste o no? No, claro, por eso es, ¿sí?, es formalmente accesorio, ¿sí?, porque la obligación es nula, entonces es de la única manera que el avalista no garantice el pago y se libere. No sabe. Es sustancialmente autónomo y formalmente accesorio. Ese endoso, la obligación que él garantiza formalmente no es válida, cae esa obligación, por ende, ¿sí?, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces cae el aval. Pero sustancialmente autónomo es un vicio sustancial sobre la persona del avalado. Claro, firmas falsas de incapaces, en concurso quiebra. Sí, todos esos son vicios sustanciales que recaen sobre la persona. Siempre va a subsistir. Siempre. En cambio, formalmente accesorios son vicios formales que tenga el giro, ¿sí?, que tenga la obligación avalada. Si eso no es válido, el aval no subsiste. Listo. Gracias. No, de nada. Tengo otra pregunta, si nadie más tiene. Dale. En el caso del cheque con la cláusula no a la orden, ¿cómo procede? Sí. Porque lo leí y nada, a ver si me lo podías explicar. Es una cesión de créditos. Sí. Hay que diferenciar, si decíamos, conforme al artículo 50, si lo establece, porque es lo mismo, no a la orden que no negociable. Decíamos que se unificaba para la cátedra, era lo mismo. Entonces, si lo incorpora el librador, es una cesión de créditos. Vos, para poder transmitirlo, tiene que cumplir con las formalidades de la cesión, ¿sí?, una escribanía y cederlo. En cambio, si esa cláusula le incorporaba un endosante, tiene la forma del endoso, pero los efectos de la cesión. Vos firmás y entregás, no vas a ninguna escribanía, pero se acumulan todas las excepciones de carácter personal. Pero puede ser que en el cheque haya tres excepciones, que es lo de las entidades financieras, fiduciarias. Pero nosotros no lo vimos, yo lo dije desde el primer momento que vimos cheque. Vemos solamente el giro ordinario, no vemos entidades financieras, no, porque ahí hasta te supera la cantidad de endosos y demás. Claro. Ah, bien, o sea, si me preguntas, no lo menciono. No. O sea, vos lo estudiaste, querés decirlo, va a estar bien. Pero yo lo dije desde el primer día, no vemos eso porque... Y lo dije específicamente por los endosos. Por ejemplo, en cheque común, un solo endoso, pero ojo, para el caja de valores, entidades financieras, además, esa parte, eso nosotros no lo vemos. Por lo menos en esta facultad, no. Yo voy en otra, sí, pero en esta, no. Valeria, pero vos, Luz, ya lo estudiaste, decilo, va a estar bien, por supuesto. Por supuesto que sí. En ese caso, que es un endoso no a la orden puesto por el librador. Sí. A ver, no es un endoso puesto por el librador, porque el librador no endosa, es un endosante. El librador libra, coloca la cláusula no negociable, pero no en su endoso. Claro, pero después él, si lo endosa, emprenda, en ese caso. A ver, vos decís que el librador incorpora la cláusula no negociable o no a la orden, pero después, y luego, endosa, después emprenda. Un endosante lo transmite y coloca la cláusula emprenda. ¿Eso? Claro. Sí. Se lo tiene por no escrito, porque es una cesión de créditos. Claro, yo ahí entendía que sí se podía, porque no estoy transmitiendo la propiedad con el endoso. ¿Cómo que no? Sí. Con el endoso emprenda, con el endoso en...
Pero cuando el librador incorpora la cláusula no a la orden, ¿sí? Todo lo que diga el librador tiene efecto erga omnes. Todos lo deben respetar. Claro, pero en el 2 en prenda vos no te quedás con la propiedad del título. Pero no es válido, Joaquín. Yo te libré el cheque, no a la orden, o el pagaré, no a la orden, ¿sí? Y vos si querés transmitir, vos sos el beneficiario, el tomador, si vos lo querés transmitir, vas a tener que hacer una cesión de créditos. Sí o sí, para que sea válido. Claro, yo había entendido que yo no podía transmitir el título por un endoso. No. Pero acá, como no lo transmito, para mí la propiedad lo podía hacer. No. Porque a vos el librador te da la orden, ¿sí? Que justamente... Claro, el librador soy yo ahí. ¿Cómo? O sea, yo pongo la cláusula no a la orden. ¿Y vos quién sos? Vos sos el librador. Yo soy el librador. Pero sí. Yo con un endoso emprendo no transmito la propiedad. No entiendo por qué no lo puedo endosar así. Porque el librador te dio la orden que si vos querés transmitir el título, sea mediante una cesión de créditos. Y la cláusula emprenda es una cláusula que surge en una circulación originaria, en un endoso. ¿Y vos no lo vas a poder hacer? Pasa que en ese caso Joaquín es el librador y es el endosante también. ¿Cómo? Creo que en el caso que dice él es el librador y él pone la cláusula no a la orden. Y a su vez... Lo que pasa es que después el tomador, o sea, para mí como que no lo transmitía la propiedad. A eso no, cuando vos decís el tema de no a la orden, vos transmitís todo, el papel y el derecho, todo. Nada más que lo vas a transmitir mediante una cesión de créditos. Sí, eso no lo, en forma originaria. Entonces el tomador tiene todo, tiene el papel y tiene el derecho. Él puede transmitirlo, ¿sí? Pero no puede transmitir, ¿sí? Según el tema del nemo plus iuris, un derecho ni mejor ni más extenso que él tiene. Él no lo puede transmitir en forma originaria, por endoso, ni efectos plenos ni limitados. Sí o sí mediante una cesión de crédito, si no, no es válido. Tampoco en procuración, tampoco lo puedo hacer ahí. No, porque todas esas son cláusulas que surgen en la circulación originaria. Nosotros decíamos, los títulos nacen para circular y pueden circular de tres maneras distintas de acuerdo a cómo el librador creó el título. Si el librador crea el título en forma originaria, que te dice a la orden de, entonces sí vas a poder transmitirlo por endoso, ya sea con efectos plenos o limitados, en prenda, sin garantía, en procuración, como quieras. Ahora, si el librador crea el título no a la orden, modifica la ley de circulación. ¿Cómo va a circular ese título? Como una cesión de créditos, porque es un título impropio. ¿Sí? Con lo cual, toda circulación va a ser con la forma y los efectos de la cesión. Y en la cesión no existen esas cláusulas ni en prenda, ni en procuración, ni no negociable, ni sin garantía, no existe. Vas a una escribanía y cedes el título tal como lo tenés. Claro. ¿Sí? Ahora, si estás en un título que es a la orden, ¿sí? Que circula en forma originaria, y el tomador lo transmite en prenda, ahí sí es como decís vos, transmite el papel, pero no la titularidad, no la propiedad del título. Ahí sí. Pero siempre que sea en forma originaria. Y en ese caso se le van a poder oponer todas las excepciones que se hayan acumulado. ¿Qué es lo que diría Gómez Leo en el caso de que el endosante hubiese puesto la cláusula no a la orden? Pero no te confundas no a la orden con emprenda. No, cuando el endosante pone la cláusula no a la orden. Sí. Que ahí tenemos las cuatro posturas. Ahí tenés las distintas posturas doctrinarias, la que vos quieras. Gómez Leo diría que se le pueden oponer las excepciones. Que se tiene porque él dice de que modifica la ley de circulación. Sigue circulando en forma derivada. Con lo cual se le pueden oponer todas las excepciones de carácter personal porque no rige la autonomía. Que sería lo mismo que el endoso puesto por el librador. Porque si yo también le puedo poner todas las excepciones. ¿Cómo te confundís eso? Ojo, Joaquín, el librador no endosa. Ojo, sí, por favor. ¿Sí? Sería lo mismo que la cláusula incorporada por el librador. Ahí sí. Eso, porque sí. Porque es lo que dice Gómez Leo. Dice, y toma la misma postura porque dice, si para el librador
que incorpora esa cláusula, modifica la ley de circulación, igual solución será si lo incorpora un endosante. Eso es lo que dice Gómez Leo. Claro, a mí me parecía más correcta esa que la de Vergel, pero como la cátedra decía otra. La que quiera. Eso después te va a servir cuando vos trabajes en una empresa y tengas que justamente asesorar, ¿sí?, esa cláusula, un endosante, y depende cómo lo fundamentas. Por eso, ¿sí? Para mí es mejor la de Vergel porque solamente me limito con mi endosante. Yo no quiero que venga un X que ni lo conozco y pagarle. Yo quiero vincularme solamente con vos que te conozco. Pero es mi postura, ¿sí? Para eso son posturas, para eso está el derecho, para que seamos distintos y también nos sirvan las posturas para moldarnos donde estemos, por supuesto. Listo. Gracias. No, de nada. Sí. ¿Puedo la última? Dale, tengo 5 minutos porque después ya entro en empresa. El endoso de regreso. Endoso de retorno. De retorno, perdón, sí, mirá cómo lo entiendo. Sí. La verdad que no lo terminé de entender. Sí. Y no, menos en el endosante. En el librador no se. El retorno procede. A verlo, el endoso de retorno procede cuando el tenedor legítimo, al día del vencimiento, ya era un obligado cambiario. ¿Sí? Es decir, yo soy la libradora, te endoso el título a vos, vos se lo endosas a Lucía y Lucía me lo endosa a mí. Llegado al vencimiento, tenedor legítimo, quien es la última que lo tengo, soy yo. ¿Quién libró el título? Yo. Entonces hay endoso de retorno. El título volvió, retornó a un obligado cambiario. Entonces, tenés que diferenciar qué obligado cambiario es. Si el obligado principal, como dije yo en tema de mi ejemplo, extinguió el título por confusión. No me voy a pagar a mí misma. Claro, ese lo entendí. Ahora, si vuelve o retorna un obligado de regreso, extingue todos los giros posteriores a él, ¿sí? Pero le va a poder reclamar a los que le anteceden. Por ejemplo, soy la liberadora, te di el título a vos, ¿sí? Vos se lo endosas a Lucía, Lucía se lo endosa a Joaquín, y Joaquín te lo vuelve a endosar. Retornó a vos, que es obligada de regreso. Va a extinguir al vencimiento todos los giros que vos garantizás. Vas a extinguir el giro de Lucía y el de Joaquín. Pero vos, que tenés el título, me vas a reclamar a mí. ¿Sí? Por eso el endoso de retorno principal extingue al título por confusión, al título. En cambio, el endoso de retorno de regreso extingue todos los giros posteriores que ese obligado garantizaba, pero no extingue al título porque le va a poder reclamar a todos los anteriores a él. Bien, gracias. No, de nada, Lo. ¿Sí? Última pregunta. ¿Quién? Así ya me voy. Hola, Vale. Me saco el chip de cambiario y me pongo la empresa. Yo tengo la última. Nos vemos mañana y pasado. O sea, no nos vamos a liberar así. Sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Vayan marcando el tema de. O de preguntas o de temas que todavía no vimos, ¿sí? Sé que el tema de acciones no han visto, o por el contrario, quieren ver temas anteriores o acciones, bueno, eso después me dicen mañana qué es lo que quieren hacer. ¿Sí? Listo, entonces, chicos, no los aturdo más, ¿sí? Nos vemos mañana. ¿Sí? Gracias, Valeria. Gracias, Valeria. No, de nada, chicos. Nos vemos entonces mañana. Chao, hasta mañana. Chao.